ando por este lado de acá. Bienvenidos nuevamente a mi canal, un poquito de todo con Angie Vlogs. Apenas voy a agarrar la cámara para empezar a bloguear, pero ya hice un en vivo, chicos, que la que estuvo allí, les agradezco mucho que me hayan acompañado, mis amores, en haberme apoyado en esta transmisión. Cójale poquito, viejo, please. Poquito nomás, mi corazón. Que es para recaudar fondos para ayudar a mi prima. Así que muchas gracias, chicos. Pero, como les digo, ya hice el en vivo. Ya subí un video a la plataforma para recaudar fondos. Y ahorita pues voy a empezar a hacer mi vlog del Vlogmas. Así que, mis amores, aquí vengo con mi marido, con mi ruso bello, pechocho, hermoso. Vamos a ir al mall a cambiar una chamarra que no le quedó. Es mediana y pues él es como extra large. Ah, cabrón. Aunque él piense que está bien skinny, pero no está skinny, está bien chonchis. Y así es de que vamos a ir a cambiar la chamarra, chicos. Así que, mis amores, así arrancamos el vlog del día de hoy. Nos vemos en un ratito, si Dios quiere ya les estaré grabando ahí lo que acontezca. Y nos vemos ahorita. Dice que me pescó. ¿Cómo, viejo? Que me pescó. Vamos a la Dix, chicos. Tengo frío en mis cañas. Pues sí, viejo, y te van a multar por andar vendiendo cañas sin bolsa. Vamos a la Dix a surtirnos de unas cosas que queremos. No se crean, a cambiar la chamarra. Vienen dando semanazos, sí. Y Alex viene bien enojado, como todo el tiempo. ¿Sí? Serio, serio, igual que su madre. ¿Por qué? Oh, sí. Muy serio. Muy serio, igual que su madre. Ya cambiamos la chamarra, chicos, así que ya vamos para... ¿Dónde vamos? Allá. A ver qué más se nos pega, porque ahora andamos como el chicle. Entonces podemos esperar a que algo se nos pegue. Así que vamos para allá. Cuando se nos peguen las cosas, ya les voy a mostrar. Ya se acabaron los especiales en la Bath & Body Works, chicas, así que ya no hay velas de $10. Ya todo carísimo de París. Pero ayer parecía que no había futuro, chicas. La gente comprando como si no hubiera un mañana. Desesperados, un quebradero de velas. Salían todos con sus cartones llenos de velas. No, 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 una compradera. ¿Y hoy? Solo. Mire. Otra tres veces. Sí, pero en cremas. Pues a ver qué se nos antoja. Vinimos a la Sbarro Pizza. No. Vamos a ver qué podemos agarrar. Y aquí en la cola de las tortillas. Que si quieren, vayan a comprar. Viejo, que se coman un pedacito, ¿sí? Mis amiguis aquí. ¡Yummy! Gracias, mi corazón. Pepperoni pizza. ¿Y esto de qué es, viejo? Espinacas con ajo y hongos. Ay, no, yo no me gustan los hongos. Provecho, chicas, quienes esté comiendo cuando vea mi video. Vamos a comer nuestros sagrados alimentos. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la tienda Champs porque Alex quiere una chamarra también. Así que vamos a ir a ver. A ver si encontramos lo que él quiere. Y yo quiero lo que hay aquí.
un anillo de Pandora. Y unos calzones de la Pink. Yo quiero todo. Llegamos. Llegamos. Ya nos vamos, chicos. Ya compramos, ya comimos, ya nos vamos. Ahora sí, como dijo la Chinche, ya comí, ya bebí, ya no estoy a gusto aquí. Ya vamos todos muy contentos y felices. Bueno, mi viejo no tanto porque... porque ahorita se desfalcó con $80 para una sudadera de Alex. Una sudadera $80, ¿pueden creer eso? No, está bien cabrón, chicos. Así que, ¿cómo ven? Ya nos vamos, muchachos. Los veo en un ratito porque vamos derecho y sin escalas al baño, chicos, porque ya nos hizo daño la pizza. Nos vemos ahorita. Todavía no se deciden en comprar nada, voy a creer. Ah, no, es la doña Rieta, es la que venía acá atrás, ¿verdad? Quiero aquel outfit. Chicos, me gustaron esas botas para matar víboras. No me gustó el pantalón. Viejo, la carne de burro no es transparente. Me gustó este outfit, chicas. Miren, bien sport, bien sencillo, y a mi viejo le gustó ese pantalón. Es para el frío, viejo. Y luego ya tiene las botas. Mi viejo ya tiene sus botas esas. Esas ya las tiene. Falta que me compre a mí las mías. ¿Verdad que están chidas, chicas? Y la sudadera ya tienes una, viejo. No. Viejo, ¿y la que te regalé yo el año pasado? Dos de esas. Yo te compré una de esas. No, North Face no. Viejo, North Face no, pero la misma calidad. Es la misma marca nomás. Digo, es la misma, sí, el mismo estilo y el mismo así tejido, pero nomás porque no es North Face. ¿Dónde está? Yo quiero esa, chicos, así. ¿La azul? No, es una azul. Miren, qué bonito outfit para andar bien a gusto con leggings. ¿Ah? Es azul, le voy a poner en la azul. Eso fue lo que le costó a Paloma su de esta. Chicos, está bien bonito el día, está bien clarito el cielo. Y bien calientito. Azul, azul. No, está... bueno. ¿Cómo les diré? Se siente frío porque sí está fresco, pero si te pones a hacer como alguna actividad, se siente bien a gusto, chicas, la verdad. ¿Quieren ver la actividad? Y los pinches corridos. No, no, ya parece un pinche viejito que se anda zurrando. ¡Viejo, por Dios! Ya nos vamos, muchachos, ya nos vamos para la casa porque pues ya se acabó lo que se vendía. Dinero hubiera para andar en el pinche Arwen, en el mitote. El sol me encandila, chicos, el sol en mis ojos verdes, pero de lagañas. Ay. Van a creer que aquí tiré mi café, chicas. Hice un cochinero yo aquí, pero cochinero. No, ya sé. Hay que limpiar. Hay que limpiar. What's cooking? Claro. Que no. Chicos, ya nos vamos, muchachos. Vamos a ver qué más puedo grabar ahorita para poderle subir el vlog del día de hoy. ¿Dónde nos vamos a ir, viejo? A la casa. ¿Mi corazón santo? Para cargar. ¡Alex! Porque yo necesito. Activo. No has tenido que comprar. Muchachos, chicos, quería pedirles una opinión. Voy a abrir debate. ¿Verdad, chicos, que cuando la gente anda torcida de su cuello, así que no lo pueden voltear, ¿verdad que es muy bueno ponerse los calzones de la mujer así bien calientitos, bien apestosos, como de 2 o 3 días que no se lo quitan? Y ponerse los calzones donde tenga la torcedura, se lo ponen allí. ¿Verdad que para otro día andan pero bien giritos y se les va a quitar la dolencia y se les va a destorcer el cuello? ¿Tú por qué crees que se les va a torcer el cuello, viejo? Por lo que yo creo. Porque si la dolencia la tienen aquí y se ponen el calzón aquí, a huevo que voltean para este lado y a ver si no voltean. Que porque no pueden voltear para allá. No, sí, chicos, es muy bueno. Yo me acuerdo, bueno, yo les voy a dar desde mi punto de vista y mi experiencia vivida. Cuando nosotros allá en la casa estábamos chiquillos, ¿verdad? Y si mi papá ve el video, no me va a dejar mentir. Cuando amanecíamos con el pescuezo torcido,
mi mamá, en paz descanse, nos ponía los calzones de mi papá. Así calientitos, en cuanto se los quitaba. Nos ponía los calzones aquí en el cuello, chicas, y de verdad que santo remedio. Se nos quitaban las dolencias y se nos componía lo torcido. Póngale que yo quedé chueca y torcida de siempre, no, eso no se me va a quitar nunca, ¿verdad? No te dieron los calzones. Pero miren mi pescuezo, miren. Pero dicen y lo comprobé. Es muy bueno cuando la gente anda torcido del cuello ponerse los calzones de alguien, del que sea, que estén calientitos, recién quitados y órale. Oh, pues está bien. Y eso es lo que yo voy a hacer ahorita, porque mi viejo, chicos, anda malo de su pescuezo, dice, de su cuello, que no lo puede mover. Así que ahorita me voy a quitar mis calzones y se los voy a poner a él para que se componga. Pues sí. Y ya después nos estará dejando su testimonio en algún otro video, chicos, de que si sirvió o no sirvió el remedio. ¿Ok? Compartido para ustedes, para si lo quieren tratar, luego me dejen saber.